La Procuraduría General de la República ejecutó este viernes 17 de febrero la confiscación de 16 apartamentos ubicados en el complejo habitacional Amazonia, mientras en horas de la noche la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía allanó la vivienda de Sofía Montenegro y Azalea Solís, ubicada en el mismo residencial en Reparto San Juan, en Managua. La periodista Montenegro y la abogada Solís son integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres y no se encontraban en su hogar a la hora del asalto, por lo que permanecen en libertad, indicaron testigos del allanamiento. Montenegro y Solís forman parte de los 94 ciudadanos despojados de su nacionalidad el miércoles pasado, cuando los tribunales del régimen ordenaron la confiscación de sus bienes y las declararon traidoras a la patria. El gobierno español extendió la oferta de nacionalidad española a los 94 ciudadanos nicaragüenses que fueron declarados apátridas por el régimen orteguista, entre ellos la defensora de derechos humanos Vilma Núñez y el escritor Sergio Ramírez. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, informó de esta oferta al propio Ramírez, a quien su vez dirigió una carta al presidente del gobierno Pedro Sánchez, según informó este viernes el Ministerio de Exteriores. Esta oferta se suma a la realizada el pasado 10 de febrero por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a los 222 expresos políticos que fueron desterrados de Nicaragua y despojados de la nacionalidad nicaragüense. La propuesta del gobierno español es extensiva a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apátrida por las decisiones del régimen de Daniel Ortega. Empleados públicos consultados por Confidencial aseguraron que en el sector público los trabajadores se sorprendieron con la expulsión de los 222 presos políticos, pero que no consideran que haya sido una victoria del régimen, sino una derrota ante la presión internacional. Entre los servidores públicos predomina un sentimiento de repudio a la condena a 26 años de cárcel contra Monseñor Rolando Álvarez, ordenada por Daniel Ortega. El hermano del dictador Daniel Ortega y ex jefe del ejército de Nicaragua, Humberto Ortega Saavedra, dijo en una entrevista con CNN en español que el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, no debería estar preso, y su encierro tiene un impacto político importante para el régimen orteguista. El obispo Álvarez es un hombre serio, consecuente, y lo está demostrando. Su discurso y está en la línea de lo que son las libertades que uno tiene que tener y tolerar en un gobierno democrático. Los obispos de Costa Rica y El Salvador rechazaron la condena de 26 años de cárcel contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, por los supuestos delitos de conspiración y divulgación de noticias falsas, y expresaron dolor, preocupación, solidaridad y cercanía con los obispos de Nicaragua y con toda la iglesia del país. Los familiares de 35 presos políticos que permanecen en las cárceles del régimen orteguista solicitaron a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos su apoyo para lograr su excarcelación. Los familiares de los reos de conciencia aseguraron que sus parientes permanecen en condiciones degradantes y han sufrido torturas en diferentes sistemas penitenciarios de Nicaragua. El despojo de la nacionalidad y los derechos ciudadanos de forma perpetua a 94 nicaragüenses fue calificado como una aberración en contra del Estado de Derecho en Nicaragua por abogados consultados por Confidencial. A nadie se le puede despojar de sus derechos sin que antes se dé un proceso legal en que todas las partes intervengan y expongan sus fundamentos. Esto es arbitrario, ilegal y va en contra de lo que establece la Constitución Política, explicó uno de los abogados. Los magistrados de apelaciones de Managua tomaron la decisión con base en la recién creada Ley 1145, que regula la pérdida de nacionalidad nicaragüense, pero otro abogado consultado explicó que esta ley está basada en el artículo 21 de la Constitución Política que fue reformado, pero necesita ser aprobado en dos legislaturas para ser efectivo. El cónsul honorario de Nicaragua para los estados mexicanos de Coahuila y Nuevo León, Elías Valdés, recibió 130 contratos por más de $162 millones
por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reveló el periodista mexicano Carlos Loret de Mola. El periodista señala que el cónsul es un empresario de bajo perfil, que ha sido beneficiado a través de su empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A., dedicada al rubro de vigilancia y espionaje industrial. Daniel Ortega designó a Valdés cónsul honorario en Nuevo León el 30 de enero de este año, pero desde 2019 ocupaba el mismo cargo para el estado de Coahuila.